Imagina que te encuentras en el antiguo Egipto, hace 5.000 años. Sorprendido por tu justicia y tu decencia, el mago del faraón te hace llamar. Te explica que te ha elegido como heredero de sus poderes para luchar contra las fuerzas malignas del mundo. Aceptas la responsabilidad. Todo lo que tienes que hacer es pronunciar el nombre del mago en voz alta e invocarás el poder de 6 deidades egipcias para volverte invulnerable en todos los sentidos. Bueno, te detendré aquí antes de que esta fantasía se vuelva demasiado emocionante. ¡Sal de ahí ahora mismo! No es tu historia ficcional, sino la de Black Adam. Al menos en una versión de los cómics. Ya lo conoces, el héroe invencible e inmortal del universo de DC. Bueno, no llega a ser un héroe, pero tampoco un villano. Gracias a mi poder de telepatía, puedo intuir que ahora quieres saber cuáles son los poderes que lo hacen tan indestructible. El mago responsable de todo esto se llama Shazam. Sí, el mismo que le dio a Billy Batson sus poderes en Shazam. Y no, no te molestes en decir su nombre en voz alta, no funcionará. En fin, Shazam es en realidad una sigla conformada por los nombres de esas 6 deidades cuyos poderes Black Adam consigue cuando dice la palabra en voz alta. Aquí los tienes. Ese es por la resistencia de Shu. Shu era una de las deidades primordiales de la mitología egipcia. Era el dios del viento, el aire, la luz, la paz y los leones. Representaba la atmósfera o el espacio entre la tierra y el cielo. Se creía que daba el aliento de vida a todas las criaturas. Dado que el aire era su elemento, los marineros lo invocaban para que proporcionara buenos vientos a sus barcos. También se creía que sostenía la escalera por la que las almas de los difuntos podían ascender a los cielos. Como luz y protector del sol, representaba la iluminación de la oscuridad primordial. Se creía que daba vida al sol cada mañana y que separaba el día y la noche, así como el mundo de los vivos y el inframundo. Gracias a Shu, Black Adam adquirió su resistencia. Es capaz de resistir y sobrevivir a la mayoría de los ataques físicos extremos. Su metabolismo celestial le proporciona una increíble resistencia en todas las actividades físicas. Además, gracias a la energía mágica que recorre su cuerpo, no necesita comer, respirar ni beber. Por lo tanto, es inmortal. La H es por la velocidad de Eru, también conocido como Horus. Representado a menudo como un halcón, Horus era la deidad de la realeza y el cielo. Los egipcios creían que el ojo derecho de Horus era el sol y el izquierdo la luna, y las imágenes del ojo de Horus eran consideradas poderosos amuletos protectores. Sus plumas salpicadas formaban las estrellas y sus alas creaban el viento. Gracias a los poderes de Horus, Black Adam adquirió su velocidad. En la Tierra puede volar y correr a velocidades probablemente iguales a las de Superman, y en el espacio es capaz de moverse a la velocidad de la luz. Por si te lo estás preguntando, sí, también puede competir contra Flash. Esta inigualable velocidad sobrehumana también agudiza su conciencia y aumenta su flujo temporal. Se mueve tan rápido que para el ojo humano pareciera que desaparece a voluntad. Además, es capaz de volar místicamente a través de la atmósfera. Y dado que es inmune a los efectos de la altura extrema, como el mareo y el aturdimiento, puede atravesar la atmósfera a niveles suborbitales y viajar por todo el planeta. La A es por la fuerza de Amón. ¿Amón no te suena familiar? ¿Y qué tal si digo Amón-Ra? Amón era la deidad del sol y del aire. Su nombre significa el oculto, o el misterioso de la forma, y su imagen era pintada de azul para representar la invisibilidad. Este atributo llevó a la creencia popular de que Amón era erudito e imparcial. Por eso, también se convirtió en la deidad de los que se sentían oprimidos. También se lo identificaba como el dios más poderoso del universo, y se lo consideraba el rey de las deidades, así como el señor de todo lo que controlaba el cosmos y supervisaba la creación de la humanidad. Con el tiempo se fusionó con Ra, la antigua deidad solar, para convertirse en Amón-Ra. Gracias a Amón, Black Adam adquirió su superfuerza, que le permite doblar acero, atravesar paredes a puñetazos, producir poderosas ondas de choque con solo aplaudir y levantar objetos de cientos de miles de toneladas sin el menor esfuerzo. Por eso, muchas veces es considerado el metahumano más fuerte de la Tierra. Su fuerza suele ser descrita como equivalente a la de Superman. Sí, me escuchaste bien. Un dato curioso. Dwayne La Roca Johnson, que interpreta a Black Adam en la película, quiere que su personaje se enfrente a Superman en algún momento.
La Z es por la sabiduría de Zeuti, o en otras palabras, Thot. A menudo representado como un hombre con cabeza de ibis o babuino, Thot era la deidad de la luna, la sabiduría, la escritura, la ciencia, la magia, el arte y el juicio. Esas son muchas responsabilidades. Era el encargado de mantener el universo haciendo cálculos para el posicionamiento de las estrellas, la Tierra y todo lo que hay en ellas. Se le atribuía ser el verdadero autor de todas las ramas del saber, desde el derecho hasta la filosofía, pasando por los hechizos. También estaba a cargo de la Biblioteca de las Deidades y controlaba una zona del inframundo en la Tierra de las Cavernas. La mitología egipcia afirma que Thot tenía un libro donde escribió todos los secretos del universo. Aquellos que lograran leerlo se convertirían en los hechiceros más poderosos del mundo, pero también serían maldecidos por sus conocimientos. A través de Thot, Black Adam obtuvo su vasto nivel de conocimiento, al que puede acceder instantáneamente. Gracias a esto, es capaz de hablar varios idiomas, recordar sucesos que normalmente no debería saber e hipnotizar a la gente. Este poder también le proporciona una asombrosa comprensión de sus circunstancias y, por lo tanto, puede convertir las desventajas en ventajas. La A es por el poder de Atón. Atón, o Aten, era el disco del sol y un aspecto de Ra en la mitología tradicional del Antiguo Egipto. Se lo consideraba el creador y dador de vida que nutría el mundo. A menudo era representado como una esfera radiante con largas manos que usaba para bañar el mundo con su luz. Algo imprescindible para las plantas, los animales y la vida humana. Era Atón quien ordenaba que el sol saliera y se pusiera a la misma hora que él. Gracias a Atón, Black Adam puede curarse rápidamente, volar y alimentar el rayo mágico que transforma y potencia sus capacidades físicas sobrehumanas, le permite viajar a la Roca de la Eternidad y le proporciona resistencia mágica contra un gran número de hechizos y ataques mágicos. También puede usar este rayo para golpear a sus oponentes. La M es por el coraje de Mont, también conocido como Montu. Este dios tenía aspectos destructivos que lo llevaron a ser conocido como la deidad del combate. Era uno de los encargados de proteger a Ra en su viaje nocturno por el inframundo y de luchar contra la serpiente del caos. También se creía que actuaba como guardián de una vida familiar feliz. Sin embargo, en épocas anteriores se lo asociaba con el poder destructivo del sol. A menudo era representado como un hombre con cabeza de halcón o de toro. Usaba un disco solar y dos plumas. Gracias a Montu, Black Adam obtuvo un valor inquebrantable, fuerza psicológica, fuerza de voluntad y disciplina. Esto le da una gran perseverancia que le permite no retroceder ante un desafío. Gracias a este poder, se ve constantemente respaldado por una armoniosa presencia de buena voluntad, por lo que nunca siente miedo ni desesperación. Esta fuerza mental también lo hace resistente a la telepatía y al control mental.